Hello, Rosaura. Good evening. Hello. Good Hello. Night. Good evening. How are you? Bien, bien. Gracias. ¿Está lista para su clase? Sí. Algo temprano, quizás. Oh, está bueno. Está bueno. Puede cargar su plataforma. Puede empezar a repasar sí. Lo que vimos ayer. Así que no voy a fallar la conexión. No, está bueno. Hello, José. Good evening. Vamos a darle tiempito para que ingresen los demás. Ya vamos. Okay. Para los que van ingresando, vamos a empezar la clase en la sección 1.8 para que puedan abrir sus plataformas y empezar a repasar el material que vamos a ver el día de hoy. Nos quedan 5 minutos, así que tienen tiempo para cargar su plataforma.
All right. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Good night. How are you? How do you feel today? I'm fine. Are you ready for your English class? Yes. Ready? Yes. I'm ready. Okay. So today we're going to get started. ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de la clase de ayer? ¿Qué estuvimos viendo ayer? ¿Qué se acuerdan? El alfabeto. Perdón, no le escuché. Como que tiene el volumen muy bajo. Hola. Ahora sí. Dígame, Jenny. El alfabeto, ¿ya? Poder deletrear nuestro nombre. Ok. Nuestro apellido. Correcto. Excelente. Salvador levantó la mano. Dígame, Salvador, ¿qué se acuerda de lo que vimos en la clase de ayer? Le vamos a quitar el silencio al mute. Dígame. Sí, poder deletrear nuestro nombre y apellido y el alfabeto. Ok, vamos a hacer una práctica. Jenny Quesada le va a preguntar a Salvador, what's your name? Y de allí Salvador le va a decir, my name is Salvador Salazar. Y de allí Jenny le va a preguntar, ¿cómo se deletrea? How do you spell that? Listo. Démosle. Ok. What is your name? My name is Salvador. How do you spell that? Okay. Sería S. It is S. Sí. S R A A S A L B A D O R. Excellent. Good job, Salvador. Okay, now Salvador, you ask Jenny. Jenny, what's your name? My name is Jenny Quesada. Okay, spelling your name, please. No, repeat. How do you spell that? Spell that. That. How do you spell that? How do you spell that? J-E-N-N-Y. Quesada. Q-U-E-Z-A-D-A. Perfect. Very good. Okay. Now, Salvador, select somebody. Jenny, select somebody. I can see that. Nadie veo. ¿A quién puedo elegir? ¿No puede ver a sus compañeros? Ahorita, ¿a Eduardo puedo elegir? Okay. ¿Cómo hago? Invitar. Eduardo. ¿A dónde está Eduardo? Levante la mano, Eduardo. Eduardo Ángel. Eduardo Ángel, where are you? Yo creo que no hay un Eduardo Ángel. Aquí lo veo. Claudia Rocibel. Claudia Rocibel, ¿estás allí? Hola, buenas noches. Ok, ahí está. Claudia Rocibel. Rosabel. Rosabel, hola Claudia, ¿cómo está? Ahí, dígame, bien. Salvador, seleccione a alguien, Salvador. José Choto. Hola. Ok, José Choto, vamos a trabajar. Y Claudia Rosabel. José Choto le va a preguntar a Claudia, what's your name? De ahí Claudia le va a dar su nombre y de ahí le va a pedir que se lo deletree. How do you spell that? Let's go. Hi, what's your name? Hi, my name is Claudia. How do you spell that? C-L-A-U-D-I-A.
A. All right. A. Now vice versa. Okay. Hi, what is your name? Hi, my name is Jose. How do you spell that? J-O-S-E. Jose, J-O. J-O. J-O-S-E. That's right. Okay, guys. Now, what I want you to do is I'm going to give you some questions. I would like for us to practice a little conversation. I want us to speak and practice speaking skills. We're going to be looking at these questions over here. Okay. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Okay. Sí, se ve. So, usted, vamos a hacer como un mini diálogo. Vamos a preguntar por lo menos 10 nombres de 10 personas que usted conoce. La manera que lo vamos a hacer es yo los voy a poner en pareja. Ahorita lo que voy a hacer es que les voy a dar las preguntas y después ustedes van a trabajar juntos en la plataforma. Perdón, en la plataforma del Zoom. La primera pregunta será, pueden copiar esto que estoy escribiendo. De igual manera yo lo voy a copiar, lo voy a pegar en el grupo de WhatsApp y también se lo voy a pegar en el grupo del chat del Zoom. Así es que se lo voy a poner en las dos partes. Si lo quiere copiar en su libreta, obviamente es recomendable de que ustedes tengan una libreta a la mano en lo que ustedes están recibiendo la clase. Ahora, obviamente todo esto está siendo grabado y obviamente usted el día de mañana va a poder ir a ver este video al canal del YouTube. Pero ¿por qué es necesario y por qué es importante que usted tome notas con su mano, con su lapicero en mano, así como lo hago yo, así con un lapicero y con una libreta que usted lo escriba? No solamente tomar foto, no solamente ver el video, no, que usted agarre el lapicero con su mano y usted agarre la libreta con su mano y usted está apuntando y está viendo la clase y está tomando nota y está escribiendo y está escuchando y está viendo. Psicológicamente eso va a hacer que usted retenga el idioma más eficazmente. Eso se llama el síndrome de esfuerzo. Si usted toma ese esfuerzo de agarrar el lapicero con la mano, la libreta con la mano y ponerlos juntos y escribir, todo eso es, todas esas funciones psicológicas, físicas, emociones, de visual, de tocar, todo eso le va a facilitar la retención de lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Así que les pido por favor que todos tengan su libreta y su lapicero en mano, que esta sea solamente para su clase de inglés. Ok, la primera pregunta que vamos a hacer es, obviamente, what's your name? Y ahí su compañero le va a decir, my name is, tararara. Y ahí le va a decir el nombre. Y después el compañero le va a preguntar, how do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? Y de allí el otro compañero se lo va a deletrear. Y después van a cambiar el rol. El que respondió va a hacer la pregunta y el que preguntó va a responder. De ahí vamos a ver el número dos. El número dos vamos a preguntar por el nombre del papá. What's your father's name? De allí el compañero le va a contestar. His name is. Y allí le va a dar el nombre. Y de allí le va a preguntar. How do you spell that? Y el otro compañero se lo va a deletrear. Y viceversa. Van a cambiar el rol. El que preguntó va a hablar. Y el que habló va a el que contestó va a preguntar. Ok. De allí nos vamos a ir con el nombre de la mamá. Número 3. What's
your mom's name? Y la persona le va a responder, her name is, y ahí le va a decir el nombre, María del Carmen, por ejemplo. Y el otro compañero le va a preguntar, how do you spell that? How do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? Y el compañero se lo va a deletrar. De allí, vamos a ir al otro, número 4, y le va a preguntar acerca de, como no todos tienen hermanos y hermanas, todos tenemos vecinos, ¿verdad? So le vamos a preguntar, what's your N-E-I-H-B-O-R-S? Esta palabra no sé por qué siempre se me olvida cómo la letrarlo. N-E-I-H-B-O-R-S, neighbor, ok. So aquí le vamos a poner, ¿cómo se llama tu vecino? What's your neighbor's name? ¿Cómo se llama tu vecino? What's your neighbor's name? N-E-I-G-H. La G. Siempre se me olvida esta palabra. Hello, teacher. Hello. Perdón que lo interrumpa. Y yeah. Si no sabemos el nombre del vecino, nos inventamos. Sí, usted invéntele allí, diga Don Pan. ¿Verdad? Tal vez es el que pasa en la mañana. El pan. Don Pan le vamos a poner. Ok, otra pregunta. Sí. How do you spell it? That es deletrear el no el nombre. O... Correcto, correcto. Okay. How do you spell that? Es cómo se deletrea eso. How do you spell that? ¿Cómo se deletrea eso? Uh-huh. Ok, gracias. Vaya. Y aquí, gracias por su pregunta. Y aquí usted le va a decir, si es varón, le va a decir his name is. Pero si es mujer, le va a decir her name is. Y si son dos, obviamente puede nombrarlos los dos. Y de allí, how do you spell that? ¿Cómo se deletrean los nombres? Otra sería su teacher. Soy yo, su servidor, Rubén Santos. Dígame, Salvador, levantó la mano, puede quitarle mute. Okay. Teacher. Uh-huh. En el caso de el que usted pone that uh-huh. Es válido que sea sin el apóstrofe y la S o tiene que ser con el apóstrofe y la S. Sí, sí, porque en el inglés el apóstrofe y la S significan el posesión. En este caso la posesión es el nombre. Ajá, teacher's name, quiere decir nombre de tu teacher. Neighbor's name, nombre de tu vecino. El apóstrofe es como el de, el posesivo, el que identifica que es la posesión. Ok. Uh-huh. ¿Alguien más levantó la mano? Quiero ver. Quita el micrófono. Ok, Whit Montalvo, ¿puede quitarle el silencio a su micrófono? Lo escucho. Gracias. Solo una consulta a la hora de preguntar how do you spell that? Uh-huh. Se puede preguntar how do you spell it? Sí, sí, sí. Lo podemos sustituir por el that. How do you spell that? O how do you spell it? Sí, sí se pueden. Las dos se pueden. Buenísimo, gracias. Gracias. With. ¿Otra pregunta antes que continuemos? Ok. La última es, what's your teacher's name? Y usted me va a poner, his name is, y obviamente, my name is, ¿cómo me llamo yo? Rubén Santos. That's right, Rubén Santos. Así que usted le va a decir, his name is Rubén Santos. De ahí le va a preguntar cómo se deletrea eso. How do you spell that? Y lo va a deletrar. Y después, obviamente, va a saber. Visa parsa. Si usted puede, digamos que usted ya es un poquito más avanzado
y usted quiere estar preguntando acerca del, digamos, su hermano, su hermana, el tío, la tía, el cuñado, la cuñada, el primo, la prima, el vecino, la, el que le corte el pelo, el mecánico, el cura. Si usted le quiere preguntar acerca de otras personas que no están acá en la lista, bienvenido sea, ¿ok? Entre más espontáneo sea usted y entre más creativo sea usted, más lo va a ir desarrollando. Veo que Edu tiene una consulta. Dígame, don Edu. Buenas noches, teacher. Cuando, por ejemplo, me preguntan qué, por un canario, por ejemplo. Casi no se le escucha, don Edu. Casi no se le escucha, perdón. Por ejemplo, cuando me pregunta mi compañero cómo se llama tu canario, por ejemplo, y yo no tengo, ¿cómo sería la respuesta? Lo siento, Edu, no le escuché, solo escuché no tengo las respuestas o algo así. Ok, cuando ahora me preguntan, sí le escucho, sí. Ok, por ejemplo, cuando me preguntan por mi canario y yo no tengo, ¿cómo respondo a eso? Ah, repeat, I don't. Repeat. I don't have that. I don't have that. I don't have that. Yo no tengo eso. Así ve, aquí lo voy a escribir. I don't have canary. That. I don't have that. Yo no tengo eso. Oh, I don't have a canary. I don't have a car. I don't have a motorcycle. I don't have a PlayStation. I don't have a gym. I don't have a motorcycle. ¿Sí? Ok, voy a compartirle las preguntas con el grupo del WhatsApp para que los que no están presentes en clase puedan tener notas y los que sí están presentes lo puedan archivar para repasarlo más tarde. ¿Todos lo recibieron al WhatsApp? ¿Sí? ¿Todos lo recibieron al WhatsApp? Sí. Ok. ¿Todos lo recibieron en el chat del Zoom? Sí. Sí, ok. Vaya, vamos a hacer una práctica antes de continuar. Edu, dígame, tiene la mano levantada, don Edu, dígame. Perdón, fue cuando hace rato la luna. Ah, ok. All right, so, vamos a hacer una práctica para confirmar que todos estamos en la misma página. Let me have two volunteers. Two volunteers. Ok, me comenta Yamilet Lemus que ella no está en el grupo de WhatsApp. Yamilet, para que usted ingrese al grupo de WhatsApp, tiene que irse al correo electrónico que le mandaron y allí en ese correo está un enlace que dice incorporarse al grupo de WhatsApp. So, usted le da allí y obviamente va a entrar al grupo del WhatsApp. Yamilet, ¿estamos ahí? ¿Me escucha, Yamilet? Ok, bueno. Ok, dos voluntarios. Ok, Edu levantó la mano. Gracias, Edu. Otro voluntario, por favor. One more volunteer, please. Give me a volunteer. Just one volunteer. Somebody give me a volunteer. Anybody. All right. Yamilet, le volunteer. Ah, no, Andrés. Ok, Andrés Zepeda, ask the question. Edu Santiago, respond to the question. Hello, Edu. Ok, acuérdense que es uno y uno. Primero va Andrés, después va Edu. Let's go. Action. Wow. What's your father's name? Hola. Hola. No. Vamos a empezar con la primera. What's your name? Ah, ok. Vamos a ir en orden. What's your name? Eduardo. N-I-L-J. Hola. Hola, hola.
My name is Eduardo. E-U-R-I-L-L-O-S. Sorry, Mari tenía el micrófono activado. Continue. How do you spell that? E-D-U-A-R-D-O. Ok. Después Edu le va a preguntar a Eduardo, a Andrés, y así van a irse sucesivamente. Primero pregunta uno, después pregunta el otro y repetimos. All right. ¿Alguna consulta, pregunta antes que empecemos la práctica? Sí, una consulta. Dígame, Mari. Sería el nombre y el apellido. Correcto. La idea en esta actividad es que usted pueda deletrar el nombre, el primer nombre y el apellido. En el caso okay. mío, Rubén Santos. Digamos, okay. Una mujer, digamos, María de Rodríguez. Okay. Michael Jackson. Los dos. First name, okay. last name. Okay, thank you. Ok, nos vamos. Tienen que darle clic al enlace que les voy a mandar ahorita, que dice entrar a sesión privada. Entrar a sesión privada. Listos y nos fuimos. Nos fuimos. Tiene que darle clic donde dice entrar. No estoy en grupo. ¿En qué grupo, Edu? Ok, estoy viendo que Brian Coreas no ha entrado, Danilo no ha entrado, Edu Santiago no ha entrado, Andrés Zepeda no ha entrado, Danilo Álvarez no ha entrado, Brian Coreas no ha entrado, Wendy Estrada no ha entrado. Let's go, guys. Let's go, guys. Let's move. Let's move. Brian Coreas, ¿estás allí? Wendy Estrada. Danilo Álvarez. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? ¿Están allí? Brian, Brian, vámonos Brian, te está esperando Danilo Álvarez, Brian Coreas, ¿estás allí? Claudia Ramos, ¿qué le pasó? Va entrando Claudia Ramos. Hola Claudia Ramos, ¿estás allí? Ok. Ok. Guys, tuve que cancelar. Hola, guys, bienvenidos. Yo sé que todos no tuvieron suficiente tiempo para ejecutar la actividad. Sí. Yo sé que muy rápido lo saqué, pero lo saqué porque tengo una situación con unos alumnos. Tengo alumnos que no están ingresando al chat privado. Eso me crea un conflicto. Levante la mano el que estuvo en el chat privado él solo. Levante la mano. El que estuvo en el chat y nadie se conectó con usted. Levante la mano. Teacher. ¿Mande?
Vanessa y yo estuvimos, pero apareció un mensaje, entonces nos salimos. Sí, bueno, sí. No nos salimos, él nos sacó. No, no, no. Yo no estoy diciendo los que pudieron trabajar con la otra persona. Yo estoy diciendo que usted entró al chat y no había nadie. Solo estaba usted allí esperando y nadie entraba. Levante la mano el que le pasó eso. Ok, estamos viendo que Wind Montalvo le pasó eso, ¿verdad? ¿Qué le pasó, Wind? Que sí. De comparta con la clase, ¿qué le pasó? No, o sea, solo me metí a la otra sesión, pero nadie entró. Exacto. Así que estaba solo, no estaba haciendo nada y ahí estaba usted. Eso es lo que pasa cuando el otro alumno no ingresa a las parejas. Yo las hago en parejas. Eso quiere decir que todos tienen que ingresar. Pero estoy viendo que hay ciertos alumnos que no, que se quedan aquí en la sesión principal. No sé si no saben cómo entrar a la sesión privada, pero lo único que usted tiene que hacer es darle clic al icono que le va a entrar, donde dice entrar a sesión privada. Ok, vamos a probar otra vez. Por favor, despiertos chicos, es una hora, los necesito acá. Si está en el teléfono, si está viendo tele, si está jugando PlayStation, si está haciendo otra cosa, por favor, ponga atención, deje eso a un lado. Solamente es una hora que le está dedicando a eso, así que necesito su mente aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, no estamos en lo que estamos. Y eso es lo que está pasando, me deja el alumno ahí tirado y no estamos en nada. Así que, come on, guys. Los que están haciendo lo que debe de hacer, no estoy hablando con usted. Estoy hablando con aquellos que no están poniendo atención. Si no, vamos a tener que empezar a conectar todas las cámaras para estar viendo qué es lo que está haciendo, porque así no se puede trabajar. ¿Listos? Nos vamos de nuevo. Let's go. Ok, vámonos. Tiene que darle clic donde dice entrar a sesión privada. No me aparece, teacher, el cuadro. Le tiene que aparecer en el centro de su celular o laptop o tablet. ¿O en qué está trabajando? Whit Montalvo, ¿qué le pasó? Danilo. Andrés Cepeda, Danilo Álvarez, Andrés Cepeda, Danilo Álvarez, Wendy Estrada, ¿por qué no entran? Andrés Cepeda, Wendy Estrada. Solo Wendy no entró. Wendy, ¿qué le pasó, Wendy? Solo usted no ha entrado. Me ha dejado al compañero solo. Wendy, lo están esperando, Wendy. Tengo un problema. Al 3 la voy a mandar. Ah, sí, se escucha que está lento. Ok. Bueno, cuando pueda, ingrese, por favor. Okay. Eric, ¿qué le pasó, Eric? Eric, ¿qué le pasó? Usted estaba con José Choto, Eric. Hola, Eric, ¿estás ahí? What's your teacher name? Ay, Dios, se me olvidó. His name is Ruben. Ruben Santo. Ajá, Ruben. How did you speak that? Is R-U-B-E-N. Okay. Creo que está acá en este señor porque se me olvida su nombre.
Sí, Rubén Santos. Yami. Aquí es como la vez pasada nos sacaron de la sesión, entonces lo terminó uno. Hola, Yami. Hola, yo estaba yo sola y me pasaron para acá. Ah, ah, ok. Si quiere, démosle otra vez y así practicamos. Ok. Si quiere, yo le pregunto, Yami. Bueno. What's your name? My name is Blanca Martel. Okay. How do you spell that? I spell that, I spell B-R-A-N-C-A, Blanca, M-A-R-T-E-L-L, Martel. Okay. Si quiere, pregúntele a Grismel. No, sorry. Alguien solicitó ayuda aquí con el teacher Santos. What's going on, my young brother? ¿Qué pasó? No, teacher, estaba con una compañera y pues de repente dejó de funcionar y ahora estoy con Carla. Okay, Carla Galdames. Hi. Hola. Hello, Claudia Ramos. Wow, don Edu tiene a dos señoritas con usted. Ok, practique. Fortunado el hombre. Gracias. Practique, practique. Pregúnteles, what's your name? What's your mother's name? What's your father's name? Practique, practique. No gaste el tiempo. Practique, practique. Speaking. Sí, eso está. Los quiero ver a todos hablando. Ok. Ok, my name. No, le tiene que hacer la pregunta. Así como yo les hice el ejemplo, así lo van a hacer ustedes. No tiene que cambiar nada de lo que ya les dije. Primero, uno le va a hacer la pregunta, what's your name? Y de allí el otro le va a responder, my name is. O sea, no tiene que empezar a inventar ni nada. Usted va a hacer lo que se le instruyó. Ahí están las preguntas en el WhatsApp. Y ahí están las preguntas en el chat. Quiero ver si lo hacen bien. Ok. Sí. Comenzar. Sí. De nuevo, ¿verdad? Y oh, Claudia Ramos no dice nada. You. How do you speak that? E-D-A-R. No, no inventaron nombres. His name is Eduardo. Where do you spell that? How do you spell that? Teacher, ¿a qué horas apareció? Ah, ya ve, yo aquí estoy, ve. En todo menos en misa. Así no se vale. Misa son en línea, ya no es excusa para no ir. Sí. Okay, pues aquí sí, las estoy escuchando, ¿ve? Y cuentas se van a dar cuando voy a estar aquí, ¿ve? ¡Oh, oh! Qué bueno que no escuchó cuando dije que usted era tacaño. Oh, no. Es que se me olvida su nombre. No, nada que ver. Rubén Santos, a la orden. Bueno, creo que haré planas para que no se me olvide. Rubén Santos. Mañana le voy a preguntar. Está bien. Voy a responder. Practice. Es E-D-U-A. Sería, what is your turtle's name? Hola. Hi. Sería, what is your turtle's name? And my turtle nothing, no have name. I can't hear you very well.
sería, do you spell that? My turtle isn't named. Her don't have. So I can. Invente, invente. Si no tiene nombre, invente, invente. Her name is Reptar. Her name, excuse me. Hi. Ya intentamos con otro. Vaya, pregúntenme. ¿Gatos tiene? No. ¿Gatos tiene? No. Ay, bueno, inventémonos. Vanessa, pregúntele. Okay, Wendy, what's your mom, ya preguntamos, what's your teacher's name? Ay, qué grosero. Me va a dejar sorda. Sorry. Wendy. ¿Sí? Ni se acuerda cómo se llama el teacher. Ya lo dijimos como 10,000 veces. ¿Qué? Sí, me recuerdo. Vale, quiero ver. What is, sería, her name is? Her. What? His. His. Her es para mujer. Ay, sí. So, yeah. His name is Santos. Rubén Santos. Okay, Rubén Santos. Sería... How do you spell that? R-U... B E N S A N D O S Rubén Santos. That's right. Thank you. See you later. Continue. Veamos. What? Bueno. What? And what is your favorite color? My favorite color is red. And how do you spell that? R O J O. What is your favorite color, Sara? My favorite color is black. How do you spell that? I spell that B L A C K. Okay. What is your turning? What's your uncle's name? Her name is Roberto. How do you spell that? I spell that R O B E R T O. Okay. What's your I don't know. What's your mom's name? Her name is Estela. How do you spell that? E-S-T-E-L-A. Estela. Okay. What is your last name? My last name is Burgos. Two last name. Solo my Burgos. Last name. Mm-hmm. Burgos. Ah, okay.
How do you spell that? B-U-R-G-O-S. And what is your last name? My last name is Romero. How do you spell that? R-O-M-E-R-O. Okay. All right, guys, veo que ya todos practicaron con su compañero, así que lo que voy a hacer en este momento es vamos a cambiar de parejas, voy a rotar los grupos, lo voy a poner a trabajar con otra persona. En este momento, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta o consulta hasta este punto? ¿Entendemos claramente lo que estamos haciendo? Dígame, Edu, ¿levantó la mano? Aquí me dejaron en duda las chicas, por ejemplo, cuando me preguntan, what's your dog name? Entonces, siempre respondo, his name. Fíjense que en este, vaya, vamos a hablar las cosas claras y como son. Técnicamente, gramáticamente, sería un it. Ajá, un it. Pero, por cuestiones de cultura, aquí ya estamos hablando no gramática, aquí estamos hablando ya cultura americana. Un americano no le va a decir a su perro cosa. Por lo contrario, le va a decir mi amor, mi cariño. Hay personas que invierten miles de dólares en sus mascotas. En los Estados Unidos, tocar el mascota de una persona es peor que pagarle una bofetada al dueño. Porque los animales, los mascotas allá son muy protegidas. Así que lo vamos a hacer de una manera americana. Usted le va a decir... Por ejemplo, pregúnteme a mí cómo se llama mi perro. What's your dog's name? Pregúnteme. Teacher, what's your dog's name? His name is Conan. Nota que no dice its name. His name. ¿Por qué? Porque es mi perro. Yo lo amo, yo lo cuido, yo lo baño, yo lo alimento, yo lo saco a correr, a caminar. Ve televisión conmigo, lo acaricio, lo abrazo, lo beso. O sea, por eso a tu mascota no se le dice cosa, se le dice he o she. Pero ya, obviamente, si tú estás hablando de un perro ambulante, un perro que ni conoces, un perro que X perro, ahí puedes decir it, porque no tenés ningún sentimiento o emoción. Cabal, no hay ningún vínculo exacto. Salvador, levanta la mano. En el caso que usted menciona del perro que ser tratado como una persona más, es indiferente el sexo para poder pronunciar. ¿Sería her o his? Sí, correcto. Si es varón, his name. Si es hembra, her name. En Texas, yo me crié en Texas, Houston, Texas. Por los que no sabían, yo estudié en Houston, Texas, de allá vengo. So, allá es en Houston se ve bastante la cría de animales como una vaca. Allá la gente tiene mascota como una vaca. Tienen una mascota, una yegua. Tienen una mascota, un caballo. Eso es normal en los Estados Unidos, ahí en Houston. Porque Houston es considerado como Texas, que es los cowboys. ¿Se acuerdan de las películas de los vaqueros? Sí, sí. So, esa cultura existe mucho lo que es en Texas. En Houston, tú ves a los paisanos, a nuestros paisanos salvadoreños que vienen de los cantones, que vienen del campo, personas que ellos andan su machete en su vaina, ellos andan su sombrero, ellos andan su bota de avestruz. Pues en Houston, eso es normal. Tú vas a ver a los grandes gringos caminando con su sombrero de tiburón, con sus botas de cocodrilo.
Obviamente no van a andar su vaina y su machete allí, ¿verdad? Porque es ilegal. Pero si siempre andan una daga, un cuchillo aquí a su, en su cadera, que sí es legal, siempre y cuando mantenga un tamaño, de, que el tamaño sí es restringido, pero siempre puede andar armado. Ok, so eso es normal. Y la gente allá le dicen a su yegua, oh, she's my baby. O tienen una vaca, le dicen, oh, she's my sweetheart. ¿Verdad? Así son los gringos. Ok, ¿algo otra pregunta antes que continuemos, chicos? ¿Dudas? ¿Entendemos la actividad? Sí. Ok, vamos a cambiar de parejas. Acuérdense, aquí es de practice pronunciation, practice, 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 practice. Entre más usted practica, 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 más se le va a desarrollar la pronunciación y la fluidez. Let's sí. go, nos fuimos. Ok, ahorita les voy a, bueno, las preguntas están en el chat y también están en el chat del WhatsApp. Pero ahorita se las voy a mandar nuevamente para los que no la tienen. No me deja copiarlo. Está en el chat del WhatsApp. Ok, gracias. Ok, vámonos, Oscar, Brian Coreas, Wendy Estrada. Good evening. Hi, tienes las preguntas, disculpa, que no tengo ni el chat, ni he podido entrar a la plataforma. Ajá, por ejemplo, sería primero la pregunta, what's your name? Ahorita les acaba de mandar las preguntas a todos. Ahí tienen que estar en el chat del Zoom. ¿Las puede ver? No, disculpe. ¿No las ven? No. ¿No tienen chat Zoom ustedes? Sí. ¿Le tiene que encender una lucecita amarilla? Ok. Yes, ya, aquí está. Ya está. Ah, y ahora sí. Ahora sí. Ok, ¿Cómo es? Oye. Hi, what's your name? My name is Oscar. How did you spell that? I spell that is O-S-C-I-R. Okay, ahora vamos. What's your name? My name is Eduardo Santiago. How do you spell that? I feel that. No, hey, perdón. Sí. A mí me toca, ¿verdad? Sí. What is your neighbor? ¿You qué? What is your neighbor? ¿Qué es eso? Los vecinos, un vecino, algo así, dijo. His name is Roberto. Okay. How do you spell in that? R-O-B-E. I-R-T-O. Okay. What's your teacher name? His name is Rubén Santos. How do you spell that? R-U-B-E-N-S-I. Hello. ¿Quedó solo? Ok, ya lo voy a ubicar. Deme un segundito, Kevin. Ok. Kevin, le vamos a poner aquí a Eric. Kevin Cordero, este es el 17. Aquí le vamos a poner a Kevin Cordero, 17. Ok, aquí va a ingresar ya. Bueno, van a ingresar Eric y Danilo. Perfecto, thanks.
aquí está Eric Castellón. Ya estamos. Hola. Hello. Practice. Eric, Kevin, practice. Eric, Wendy Estrada, practice. Trio hay aquí. Hola. Hola. Practiquen. Hola. No se queden callados. Así ok. Nos vamos, practiquemos las preguntas. Yo hago las preguntas si quieres. Voy primero. ¿Quién va a responder? Bueno. Good night, teacher. Hey. Aquí estoy escuchando. Ah, ok. Hi, teacher. Hello. ¿Usted me está siguiendo, teacher? ¿No? Carla Umaña. Así sí me voy a aprender su nombre. Bueno, continuamos, Carla. Dale. Mi siguiente pregunta sería... What's your brother's name? His name is Angel. How do you spell that? A-N-G-E-L. Okay. What's your sister's name? I don't have a sister. Okay. What's your pet's name? His name is Chato. Ooh, Chato, what's up, Chato? How do you spell that? C-H-A-T-O. Okay, Dele. What's your grandmother's name? Her name is Enriqueta. How do you spell that? E-N-R-I-Q-U-E-T-A. Okay. What's your best friend's name? His name is René. How do you spell that? R-A-N-E. Okay. What's your sister's name? Her name is Blanca. Okay. R-U-B-M. Creo que regresamos a la vez. Hola. Hello. Hola, aquí estamos. Here we go again. No está el teacher. All right, ladies and gentlemen, back in action. No. Okay. Pensamos que no había dejado solos. Es que estaba conectando la laptop que se me está descargando. Okay. Tell me, let me have two volunteers, please. Okay, pero vamos a darle chance a alguien que no ha hablado. Una persona que no, okay, Vanessa Mendoza no ha hablado y Vanessa Estrada no ha hablado. Okay, Vanessa, ask Vanessa. No, I'm just kidding. Vanessa Mendoza, ask Vanessa Estrada. Vanessa Estrada, please respond. Okay. Una y uno. Okay. Hi, what's your name? My name is Vanessa. How do you spell that? B-A-N-E-S-S-A. Very good. Now, pregúntale. Ahora pregunto yo. Sí, pero no le pregunte el nombre de ella. Pregúntale el nombre de, digamos, su papá. Okay. Vanessa, what's your father's name? His name is Juan. How do you spell that?
J-U-A-N. Excellent. Okay. Ding, ding, ding. Applause, ladies and gentlemen. Good job. Okay, veo que Oscar Garrido dice que tiene problemas con la plataforma porque hace tiempo hizo un módulo. Okay, ¿me puede escribir en privado, por favor, en el WhatsApp para poderle ayudar, amigo? Oscar Girao. Okay, chicos, los dejo por el día de hoy. Hemos practicado bastante, los he estado monitoreando. Acuérdese, no tiene que ser tímido. Estoy metiéndome a los chats y la gente está como que todavía aquí, que no quiere hablar y que le da pena. Acuérdese que tiene que soltarse, tiene que dejar irse de eso. ¿Ok? Tiene que, como dije ayer, que esto era como un videojuego, ¿verdad? ¿Qué hace cuando comete un error? Volver a empezar. That's it. That's it. Teacher. Dígame. A question. Yes. Bueno, según he entendido, hay un grupo de WhatsApp donde estamos todos los compañeros, ¿correcto? No. Sí. Fíjese que no estoy ahí. Ok. ¿Cómo le hago? Tiene que ingresar al correo electrónico que le mandamos de Inglés Corporativo, donde usted agarró el código y el password para la plataforma, de Zoom, el usuario. Allí en ese listado tiene un enlace que dice agregarse al grupo. Usted simplemente le va a dar clic a ese link en su teléfono y automáticamente se incorpora al grupo del WhatsApp. Teacher, una consulta. Dígame, Mari. Fíjese que la plataforma la siento que me cuesta entrar porque es bien lenta. No sé si es el internet o no sé. Sí, es el internet porque no. Sí, no le voy a decir que le va a dar clic como que se está abriendo YouTube, ¿verdad? Pero no se tarda un minuto en cargarse. Sí, si le está, yo la siento súper lenta. Sí, ah, pues quiere decir que no sé si es por ese tiempo que todo el mundo está conectado. Sí. Porque el que yo tengo es de 10 megas. Ah, pues no le tiene que estar dando problemas. 10 megas es más que suficiente. Tal vez es el aparato, tal vez necesita una laptop o tal vez una tablet. O trabajar. Tengo la laptop y, ajá, pero no sé, a lo mejor es por el tiempo que toda la gente está saturando, no sé. Pues fíjese que la verdad no, porque la capacidad de la plataforma está a 10,000 personas. Y obviamente no tenemos 10,000 alumnos. No, yo me refiero al internet, como ahorita todo el mundo está diferente. En su casa. Ajá, o a nivel afuera, no sé si prefieres. No sé, como cada quien tiene su router, ¿verdad? Cada quien tiene su internet. Así que depende también, digamos, cuántas personas estén conectadas en la línea suya. Ahí debería estar el detalle. No, usted puede estar conectada en su casa, aquel en su casa, todo el mundo en su casa. Es diferente. Sí, mientras cada quien tenga su conexión, eso no le va a afectar a usted. Sí, porque me ha costado entrar. No. Ok, perfecto, gracias. Que tu conexión, que la gente allí no estén en sus teléfonos, que no estén viendo Netflix. En YouTube o Facebook. Ajá, todo eso sí te va a poner la conexión. Okay, guys. Ok, gracias, teacher. Ok, guys. Bye, feliz noche. Los dejo, feliz noche. Me están esperando los otros chicos. Bye. Si tienen más preguntas, háganmela directamente al WhatsApp privado. Y yo con mucho gusto le voy a ayudar. Hasta mañana. Bye bye. Practice. Bye. Practice. Bye. Practice. Bye. Practice. Bye. Bye.